publicar Latino TV. Yo soy el tango que viene por las calles del recuerdo. Donde nací, ni me acuerdo. En una esquina cualquiera, una luna arrabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino, cuando guste y donde quiera. ¿Qué tal, amigos de Publicar Latino TV? Una vez más estamos aquí con ustedes, esta vez para presentar a un enorme, enorme artista, un bailarín pionero del tango argentino, visual, estético, en Francia. Y me refiero a Orlando Coco Díaz. Bienvenido, mi querido Coco Díaz. Encantado de recibirte aquí, hermano, en esta casa que es también la tuya. Para todos los seguidores de nuestro programa, queríamos entrevistarte a ti. Hace mucho que quería hacer esta entrevista con vos. Yo sé que estás muy solicitado por todas partes, viajas mucho. Me costó mucho llegar a vos, ¿me entendés? Me costó mucho más llegar a un presidente de una república, de tan solicitado que estás. No es fácil para mí hacerle una entrevista a un amigo entrañable como vos, al que tengo mucha admiración y lo sabes muy bien, al que tuve el enorme placer y el orgullo y el honor de poder compartir contigo escenario. Hoy estoy aquí para hablar de vos, mi amigo, y para mostrarle a la gente de Publicar Latino TV que todavía no conoce bien tu trayectoria, que no son mucha gente, porque ya sos un hombre muy popular. Entonces, antes que nada, después de darte la bienvenida, preguntarte ¿qué es de tu vida, Coco, que hace un tiempo que no te vemos por París? Bueno, para mí es un placer, primeramente, tener esta entrevista de vos, Miguel Filippini, que también tengo una gran admiración, un gran cariño, una gran amistad que nos une de muchos años, y que haga esta apertura con el tango, porque es lo que más me identifica mi vida. Yo vengo llegando a Argentina, estuve allá disfrutando del país de mi padre, que tiene 93 años, va a cumplir 94 ahora en el mes de julio, y haciendo cositas, ¿no?, con el tango, que es lo mío, el folclore, el baile, que en definitiva es lo que más me gusta y que, bueno, trato de llevar la bandera en alto para demostrar, digamos, a la gente que no conoce el tango, más que nadie, el folclore, hacerle llegar eso. Quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distintos. ¿Para qué fingir más? Coco, antes que nada me gustaría trazar un poco tu trayectoria para los que no conocen todavía, sobre todo para nuestro público que no está muy todavía empapado del tango y todo lo que rodea ese hermoso, esa música nuestra urbana, ¿no? En dos o tres palabras, que es difícil porque tu carrera es tan extensa, tan larga y tan rica y internacional, o sea que me gustaría que en dos o tres palabras saber cómo llegaste aquí y cuándo empezó toda tu singladura en el tango en París, y explicar un poco a nuestro público cómo comenzó Coco Díaz aquí. Sí, yo llegué en barco. ¿En barco? Como los italianos cuando llegaron a Argentina. Pues como Gardel mismo. Como Gardel también, ¿no? Por supuesto. Llegué en el 77 y tardó 16 días en un barco que se llamaba el Marconi, y bueno, que fue un viaje directo con escalas en Montevideo, en Brasil, las Islas del Caribe y después Portugal, y bueno, yo bajé en Cannes. Tú vienes también del folclore. Yo me acuerdo, yo te conocí haciendo folclore, haciendo goleador, más o menos lo que hacíamos todos en esa época, o sea que tú traes una doble faceta, el folclore, sí, y el tango, por, ¿no?, supuesto. Pero el contacto que yo tuve acá, digamos, con los bailarines, con Alejandro Sedano, que fue el creador de Los Diablos de la Danza, yo el folclore no lo conocía. Yo lo que tenía, que yo aprendí de muy chico, el que me enseñó a mí fue Oscar Abate, el tango, que yo aprendí cuando tenía 12 años. Iba todos los días a la casa de él a aprender, y que realmente no conocía los códigos. Cuando uno dice los códigos, uno no sabe a veces de qué se tratan esos códigos.
Pero en el lenguaje nuestro, en la forma de aprender a bailar, si una persona, cuando baila con otra persona, si no sabe lo que es el manejo, digamos, con la palma de la mano, el brazo, el pecho, la gamba externa, interna, la punta de los pies, y toda la descomposición que hay en el trabajo, digamos, de la danza, es ahí es donde uno desconoce justamente para encontrar lo que sería la intimidad de compartir en dos personas para pasar esos 3 minutos que decir cómo contar su vida, ¿no? No tembló al partir. El diálogo de las gambas, ¿no? Sí, no solamente las gambas, sino todo el cuerpo en general, claro, porque en el baile se transmite mucho, digamos, la comunicación de saber cuando uno está con una persona, si la persona está nerviosa, si la persona está relajada, si la persona en esa confianza que te transmite para poder compartir, hay esa armonía justamente para encontrarse, porque se dice que en esos 3 minutos, digamos, cuando uno convive, da lo mejor de uno mismo, ¿no? Y eso se transmite, digamos, con el corazón, el pensamiento y las tripas, ¿no? Que es lo que queda en ese momento del baile, para divertirse. ¿Sabes qué? Me hace acordar una anécdota de Plácido Domingo, que cuando hablaba del tango decía que el tango era una ópera en 3 minutos. Que es una definición amorosa. El tango va a sintetizar en 3 minutos toda una historia, ¿no? Lo que la ópera necesita 3-4 horas para hacerlo. Es fantástico. Pero contame más concretamente, Coquito, ¿cómo empezó tu dedicación, pero íntegra al tango aquí? ¿Cómo empezaron tus clases? Porque tú eres un maestro de tango aquí. Todo el mundo te conoce como el maestro Coco Díaz. ¿Cómo empezó tu vocación por la enseñanza del tango, por la pedagogía del tango? Sí, primeramente, bueno, trabajando con Alejandro Sedano, transmitiéndole mis conocimientos, porque hicimos un intercambio. Yo le pasé el tango y él me pasó el folclore. Él, el hermano, que fueron los que más me enseñaron a mí para saber lo que es el zapateo, el básico, la chacarera, la samba. Yo desconocía completamente, mismo las boleadoras, no sabía hacer toda esa parte del folclore nuestro. Y yo le pasaba, digamos, lo que sería la base del tango a lo que en esa manera yo tenía incorporado, que sería el tango orillero. El orillero no se dice por el Río de la Plata, sino por la gran periferia de Gran Buenos Aires, que es con corte y quebrada, que es lo que yo aprendí. Y en base a eso, digamos, empecé a desarrollar con ellos. Y un día Alejandro me dice: che, Coco, me dice, vos sabés que no hay nadie que enseñe el tango acá. Me dice, ¿por qué no lo enseñás vos, que tenés toda esta riqueza y para poder transmitirlo? Y yo le dije, mirá, yo no tengo problema. Entonces se juntaron un grupo de bailarines. Estaba Coqui, Pajarín, que venían, una amiga de ella, Malika. La familia de los Saavedra, ¿no? Exacto, exacto. Venía Mustafa, un muchacho árabe que también bailaba folclore, y bueno, Alejandro, Capi, todo eso, bueno, yo les pasaba mis conocimientos y en base a eso yo fui desarrollando, y a partir de ahí empecé a dar clases en el Café de la Danza, ahí en el Magé, y después en el CLA, el Comité Latinoamericano, que ahí se juntaba mucha gente de diferentes partidos políticos, y bueno, es un lugar de donde ahí se ensayaban, se daban clases, y bueno, yo daba clases de tango. Empecé a incorporarme con otros grupos latinoamericanos para hacer baile peruano, baile chileno, baile brasilero, baile mexicano, baile venezolano. Que bueno, eso me enriqueció de una manera, de lo cual, bueno, yo creo que todo ese trabajo de aprendizaje y de enseñanza a la vez, fui desarrollando todo eso, que en ese momento se desconocía completamente el tango, porque cuando la gente me hablaba del tango me decía, y no, pero el tango es francés. Entonces yo le preguntaba, le decía, pero ¿cuál es el tango francés? Y me decían Caminito, Adiós Muchachos, La Comparsita. Entonces yo le decía, muy gentilmente le digo, pero esos tangos, ¿quiénes son los compositores? ¿Quiénes son los que realmente, digamos, que trajeron ese tango? Y bueno, y ahí empieza toda la historia para mí, de lo cual, bueno, yo lo fui desarrollando también en base, porque el tango no es solamente la danza, Miguel. Para mí el tango es una cultura, de lo cual, en esos pilares, como hablé anteriormente, dentro de esos códigos,
la base fundamental del tango son tres cosas que son fundamentales, que es la música, la poesía y la danza. Y a partir de ahí sí podemos profundizar para realmente encontrarnos esta identificación que tanto nos motiva y nos apasiona a todo el mundo, ¿no? Porque Francia siempre fue, digamos, para nosotros una escala, digamos, en ese reconocimiento que se dio a partir de los años 1906, cuando llegaron los primeros que hicieron todo, digamos, este recorrido para profundizar lo que es hoy en día el tango, ¿no? Bueno, te hago una pregunta muy, muy especial. Escúchame, ¿vos te identificás con aquella famosa frase de que París es el templo del tango? ¿Estás de acuerdo con eso, Coco? Porque todo el mundo tiene una idea de eso, de que París y el tango. Yo cuando llegué aquí nadie me hablaba de tango, no sé. Sí, no, lo que pasa es que... ¿Cuál es tu óptica? Sí, mi óptica es que hay una cosa muy fraternal que nos une mucho a la Francia. Sí, tenemos un cordón umbilical con por supuesto, sobre todo con París, por supuesto, porque el argentino quiere venir a París siempre, ¿no? Por París supuesto, es la meca para nosotros, París del... Por supuesto, desde la poesía, digamos, todos los grandes poetas, podemos hablar de Cadícamo, que es uno de los que más compartió, sí, con Gardel acá, ¿no? Cátulo Castillo, Homero Espósito, Manzi, Grisel, Discépolo, bueno, sí, Margot, sí. Sí, utilizamos mucho esa terminología francesa. Anclado en París, por favor, tenés un tango, digamos, donde lo cual nos identifica muchísimo. Y tenemos más de 300 tangos que hablan sobre París. Exactamente, ¿eh? Sí. Y eso es una base muy importante, digamos, como para saber que en ese lenguaje también, dentro de esa influencia, a nosotros nos une mucho, digamos, no solamente la poesía, sino la música, la arquitectura. Hay todo ese sueño con París, ¿no? Y yo creo que gracias a la Francia, fíjate vos que el tango siempre fue aceptado y reconocido. Cuando llega esta compañía de Claudio Segovia, Trullo Soli, Tango Argentino, la primera vez en el año 83, eso que marcó, que yo estaba en ese momento dando clases, porque ninguno de todos los que estaban en ese momento en esa compañía, que te los puedo nombrar uno por uno, ninguno daba clases, ni vinieron con intención de dar clases. Y eso fue, digamos, gratificante, porque en todos los diarios, digamos, de la Francia, Le Monde, Le Figaro, Le Matin, Liberación, salía gran triunfo de tango argentino. Y eso fue algo que marcó realmente, porque la gente salía del Teatro Châtelet, pero con un deseo de querer bailar y haber descubierto algo que era desconocido, porque si bien es cierto, fíjate vos qué fuerte todo lo que te voy a contar ahora, en el sentido de que en esos años 80 el tango no tenía su auge ni su reconocimiento. Yo cuando llego acá en el 77, la música que estaba de moda en ese momento, muy americana, era la música disco. Yo iba a bailar en los bailes de acá, y a mí yo me sorprendía porque yo venía con otra cultura, donde lo cual cuando iba con mis amigos y bailaba con ellos en los bailes, bailaba solo. Y yo decía, pero parecemos locos, porque el disco se bailaba solo, una mujer por acá, otro hombre por allá, y digamos entre hombres, yo no entendía, porque el lenguaje mío dentro del baile, cuando uno entraba en un baile allá, invitaba, había todo un juego, ¿no es cierto? La mirada, que es la base fundamental, la seducción, el cabeceo, y todo eso que... Voy a brindar contigo así por el reencuentro. Sí, porque... por favor, por favor. Entonces, todo ese lenguaje de comunicación que había entre el hombre y la mujer se ha perdido. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención. Es decir, yo iba a un baile, me sentía ridículo bailando solo. Y mis amigos no, me decían, tenés que perder esa inhibición del tabú que tenés, bailar. Bueno, como yo creo que digo siempre esta frase, que yo bailo desde que estoy en el vientre de mi madre, ¿no? Así que me puse a bailar y todo, pero digamos que en ese momento lo que se vivía con la danza, con la cultura del baile popular, si se puede decir, el tango no figuraba, no tenía esa posibilidad. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Año 84 hay la gran enfermedad de todo esto que pasó con el SIDA. Y la gente un poco había todo ese miedo de lo que se vive hoy en día, justamente con todo la esto. La misma psicosis que vivimos hoy. Exactamente, exactamente. ¿Se repite la psicosis? Sí, se repite, es verdad.
Es verdad. Entonces, bueno, todo el mundo tenía miedo, la gente no se quería acercar, y el tango yo creo que fue una forma de encontrar una identificación como para unirse. Como te decía anteriormente, año 83, viene esta compañía de Claudio Gobetrón Soldi en Châtelet, tango argentino. Viene en el 84, yo daba clases ahí en el Centro de Magé, en el Café de la Danza, y bueno, tenía hasta como 160 alumnos, porque no había nadie que daba clases. No existían las asociaciones, no existía internet tampoco. Así que todo eso para mí era una cosa que la gente me buscaba como si... era un sabadista que me venían a buscar y me llevaban en auto para dar una clase particular y me traían a mi casa. Yo me sorprendía por la atención. Y mismo el reconocimiento, digamos, de ser un maestro de tango no es lo mismo que hoy en día. Hoy en día está muy divulgada esa palabra y a veces se confunde mucha gente, porque hay gente que no han estado en Argentina, que no conocen nuestro tango, y no tienen las bases de la formación. Y no tienen información, claro. No tienen información, claro. Y yo creo, y dan clase. A mí esas cosas, bueno, hoy en día, como todo va tan rápido a través de internet, me hace un poco mal, porque lastiman un poco mi cultura, ¿no? Mis raíces. Sí. Y yo creo que una persona, para aprender a bailar, tiene que tener una base, tiene que tener un conocimiento de lo que sería toda esa descomposición que yo decía al principio en el baile, ¿no? Claro, en la claro. manera de cómo enseñar y cómo poder transmitir. La técnica, la realidad del tango, que es donde tú a ti te consideras un maestro. Pero quería llevarte a otro terreno, porque si entramos a hablar, hoy vinimos a hablar de vos, sí. De tu carrera, pero si entramos a hablar del tango no vamos a terminar más, porque esto da para mucho, ¿no? Porque ¿a dónde quiere para vos los títulos de nobleza? El baile, el tango. ¿Con quién? ¿Cuáles son tus referentes? ¿O sos un autodidacta completo? Sí, digamos, yo siempre he trabajado, soy como un artesano, diría, ¿no? Que esto lo fui desarrollando a través de todo el trabajo, de lo cual me acuerdo con Alejandro, con los otros muchachos, ensayábamos de las 9, 10 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde, de ahí me iba a tomar una clase de jazz, sino de flamenco, sino de clásico, y toda esta labor de trabajo a nivel preparativo de coreografía y todo, bueno, fue un trabajo que yo lo fui haciendo, digamos, cotidianamente, ¿no? Desarrollando, buscando una forma de afirmarse, porque yo diría que a los 40 años, cuando yo bailaba y todo, la gente venía y me decía, qué bien que bailás y todo, yo no me creía todo eso, me costaba mucho asumirme, digamos, a todo ese conocimiento que después con los años se va plasmando y que vas dejando en el mensaje, digamos, cuando uno baila, si no tiene la emoción de poder transmitir la esencia de lo que ha vivido, es imposible. No es solamente la técnica, Miguel. La técnica es una parte, yo diría, que puede ser coreográfica, pero no esencial. No esencial. En el baile hay gente que a veces me pasa que yo veo un viejo milonguero y cuando los veo bailar, te transmite todo ese saber de la vida, claro. Que es muy difícil a veces, digamos, llevarlo en la danza, y que sin embargo se ve. Porque a veces no se trata simplemente de hacer muchos pasos, que a mí me pasaba al principio, de a veces en un trabajo de una coreografía meterle muchas cosas. Y después yo me di cuenta que no hace falta. Perdóname, sí. Porque veo que aquí se ocupa mucho de los pasos y menos de la expresión corporal del tango, que es la respiración, que es el saber caminar. Yo cuando empecé, y vos sabés bien que íbamos a bailar tango también, porque nuestro maestro también era nuestro espejo donde nos mirábamos todos, era Carlos Cope, ¿me entendés? Y él decía una cosa que era, voy a decir, primero aprendan a caminar antes de bailar. El tango es una manera de respirar, y es lo que te pasa a vos respirás el tango, vos lo vivís. El tango en realidad es tu modo de vivendus, es tu manera de expresarte, tu personalidad. O sea, vos sos tango 24 horas por 24, vos no sos tango solamente a la hora de dar una clase. Sí, yo vivo. Fíjate, vos vivís el tango, la verdad, sí, cotidianamente. Fíjate que a la mañana yo me levanto, lo primero que hago, pongo la radio, prendo la radio y pongo tango.
porque fíjate que sigo aprendiendo, Miguel. Yo creo que a veces cuando viene una persona que quiere aprender a bailar el tango y bailó 2, 3 años, 5 años, me dice, yo así avanzado. Después yo lo observo en la forma de bailar y me doy cuenta que soy debutante. Y yo digo, a ver, mostrarme el paso básico, ¿no? Yo soy un avanzado. Y a mí esas cosas me hacen más avanzado. Porque... ¿Avanzado? ¿Qué quiere decir eso? Avanzado quiere decir ya que tiene un conocimiento en la parte técnica, que sería, digamos, el hecho de poder creer que guía, el hecho de que enlaza figuras, el hecho de que... Eso es lo que seríamos hoy, en este contexto actual, sería... un bailarín asintomático. Exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, esa es la palabra. Un poquito de amor. Exacto. Cuéntame alguna anécdota de las que te marcaron más con los grandes grupos que trabajaste, porque trabajaste con una cantidad, con una playa de, vamos a decir, un parnazo de tanguero y tanguístico. Una anécdota que te haya marcado, porque estuviste por Japón, estuviste en tantas partes, ¿con quién? Contame alguna anécdota que a la gente también le interesa saber ese lado simpático de esta profesión. O sea, hay montones de anécdotas. ¿Ya que pero... te haya marcado más o menos? Sí. Bueno, esta que es en francés, digamos que, bueno, tuve ese privilegio, por suerte, de haber trabajado con la orquesta de Osvaldo Pugliese, de haber compartido más que nada, ¿no? Con Mariano More, con Sesteto Mayor, Que le llamaba nuestro amigo, ¿cómo se llama? La Flor lo llamaba. ¿Michel Anfort? Michel Anfort lo llamaba la aristocracia del tango. Sí, no, pero muy bueno. Ahora el único que queda de toda esa gente, digamos, Darío Balzac, que está todavía, bueno, tiene casi la edad de mi padre, está en Buenos Aires, y si no todos ya, digamos, se fueron de viaje, ¿no? Y que tengo un gran recuerdo de todo eso, de José Libertera, Luis Estazo, Mario Abramovich, que justamente el otro día estaba leyendo una anécdota violinista, ¿no? Me hacía reír tanto, me cantaba siempre. Es una anécdota que, bueno, es muy graciosa, pero que antes que yo salía a bailar, digamos, con Sexto Mayor, el tío Mussolini y Dino Saluzzi, él me gritaba, me dice, vamos Coquito, Coquito pa' intendente, me decía. a mí me gritaba siempre antes de salir a bailar. Recuerdo que una vez tenía el trotuar de Buenos Aires, que era el templo nuestro tanguero en París. Venía yo de bailar de Versalles, una gala que hacíamos, y a la noche pasábamos ahí en el trotuar de Buenos Aires porque había dos funciones, una de las 20 horas o 20:30 y la otra de 22:30 hasta las 12 de la noche. Entonces, bueno, yo llego y le digo a Luisito, que se ocupaba la regie de la iluminación y el sonido, que me ponga la música. Y yo bailaba en ese momento con una bailarina, Brigitte, una alemana, que hacía un cuadro, un número de Chiquilín de Bachín, el tema de Horacio Ferrer, Piazzolla, ¿no? Entonces, claro, yo no sabía que esa noche no estaba Alain de Cournot, estaba uno que lo reemplazaba, un director nuevo, pero no sabía qué es lo que yo hacía. Así que yo llego, desesperado para llegar al horario, digamos, ya vestido, venía con un frac, y venía con un blusón y tenía un casquete así como este, tití parisino, y un fular, un pañuelo acá, y entraba con un ramo de flores. Entonces, claro, la bailarina, yo le hacía seña a Luisito que largara la música, que pusiera las luces, y toda la gente que estaba así de espalda, más o menos unas 150 personas que estaban ahí en el lugar, salía la bailarina y ella ya haciendo algunos movimientos al lado del piano, con una silla que hacía una cosa muy moderna, ¿no? Y claro, yo entraba por atrás del público, a cada mujer le daba un ramo de flor, ¿no? Entonces, le daba así a una y a otra y me decía, no, yo me paro. Claro, pensaba que yo era un vendedor ambulante de esos gente que venden flores. Y claro, me sacaban. Y algunas yo le dejaba una flor, ¿no? Y esa noche justamente el director no sabía quién era yo. Y cuando me ve, pensó que era un vendedor ambulante. Y me agarra así el brazo y me dice, Dios. Y yo, afuera. Así. Y yo le digo, c'est moi. ¿Qué moi? C'est moi, Coco. ¿Qué Coco ni qué Coco? Y me tiraba. Ni Coco ni Chanel. Sí. Y me tiraba el brazo y claro, yo quería llegar hasta donde estaba la bailarina.
No te dejaba, ¿no? No, no me dejaba. Entonces viene el mozo de atrás y dice, Lache Lopas, que se le danzó. Déjelo, que es el bailarín. Y me dice el nuevo director, excuse-moi, perdón. Dice, yo sigo, bueno, y me puse a bailar. Pero fue una cosa que la gente lo notó en ese momento, ¿no? Y se sorprendieron porque... Ah, no quiero terminar esta entrevista tan amena como mi querido amigo, el que admiro tanto, sin recordar a nuestro televidente que usted ha sido galardonado con una medalla de la Mairie de París, ¿no? La Municipalidad de París te otorgó la medalla del Caballero Ilustre. No, el gobierno. El gobierno francés. Fue la ministra cultural Cristina Albanel. Ajá. Que junto con Jorge Lavelli... ¿Cómo era la distinción que te dieron? Chevalier de l'Art de Lettres. Ah, el caballero de l'Art de Lettres, casi nada. Jorge, no te, creo que te mereces eso y mucho más, mi hermano. Gracias. Bueno, ya casi en la recta final de esta entrevista, creo que alguien me hizo saber que tenés un proyecto muy ambicioso, que estás dirigiendo un proyecto muy ambicioso en colaboración con otra gente, nada más y nada menos que en el Teatro de Châtelet, mi amigo. Cuéntenos algo de eso antes de irse, por favor. ¿Cómo no? Sí, este espectáculo es una comedia musical, está creado por Pierre Costan, yo soy responsable de la parte coreográfica, la producción es del Teatro Châtelet, de lo cual esta comedia musical está basada para el más grande, el más representativo para nosotros, que es don Carlos Gardel, y el espectáculo se llama Tango Gardel, que está basado, digamos, dos personajes que hacen de Gardel, Armando Noguera, hay 8 parejas en escena, 13 músicos y 8 comediantes. ¿Cuándo comienza este espectáculo? Esto empieza en diciembre, a partir del 2 de diciembre, 2, 3 de diciembre, y es todo el mes de diciembre. ¿Cómo se va a llamar el espectáculo? Tango Gardel. Tango Gardel, sí. Queridos amigos, con esto despedimos a nuestro gran amigo Coco Díaz, gran maestro del tango, aquí en París y a donde se le ponga, y quedan invitados para el mes de diciembre a este gran espectáculo en el Teatro de Châtelet en París, Gardel Tango. ¿Es eso? Tango Gardel. Tango Gardel, perdón. Hasta siempre. Gracias, amigos.